empezar con el desarrollo de la actividad de día. Revisando el tema de muestra y muestreo. Esto corresponde ya a la segunda parte del curso, que viene a ser inferencia estadística. ¿Está bien? En este caso, no se olviden que ya vamos a empezar a delimitar lo que viene a ser población. Dado que la población va a ser numerosa, lo que vamos a hacer es obtener una muestra representativa, ¿no? ¿Sí? Hemos dicho que la población está conformada, viene a ser un conjunto de unidad de análisis, ¿no? En este caso, hay que tener presente que la población puede ser finita o puede ser infinita, ¿no? Cuando digo que es finita, cuando llego a conocer el total poblacional. Por ejemplo, estudiantes matriculados en el semestre académico 2018-1 es una población finita. Pero hay situaciones donde la población es infinita, ¿no? Por ejemplo, personas con signos y síntomas de Parkinson, o personas con signos y síntomas de gastritis, ¿no? Aquí en Lima Metropolitano, no sabemos, ¿no?, exactamente el número. Recién se conoce el número cuando acude a un centro hospitalario. Entonces, hay poblaciones finitas o infinitas. Hemos dicho que es un conjunto de unidad de análisis. Entonces, lo que hacemos es seleccionar una muestra. La muestra viene a ser un subconjunto de la población. Y en ambos casos, el que pesa viene a ser que la unidad de análisis. La unidad de análisis viene a ser el elemento de la población, también puede ser elemento de la muestra, y de la unidad de análisis vamos a obtener datos. ¿Está bien? Entonces mencionamos que los datos pueden ser numéricos o pueden ser cualitativos. Numéricos, por ejemplo, valores de colesterol, hemoglobina. O cualitativos, tenemos lo que viene a ser tendencia de seguro, ¿no? Entonces, hay que tener presente lo que vamos a estudiar. Entonces, en estadística tenemos dos tipos de situaciones: o bivariables cuantitativa o bivariables cualitativa. Hay que tener presente también que en el muestreo pesa mucho el criterio si la población es homogénea o es heterogénea. ¿Está bien? Homogénea significa que casi las unidades de análisis tienen una característica común. Por ejemplo, población de estudiantes de la Facultad de Medicina, la población homogénea, todos son estudiantes. Pero hay poblaciones heterogéneas, generalmente cuando se hace trabajo de campo, ¿no? Cuando hacen ustedes estudios de salud pública, la epidemiología, le dicen, vamos a trabajar en el distrito de Santa Anita. Entonces, ahí va a haber diferencias porque hay población urbana y hay población periurbana, llamada también un tiempo urbano marginal. Entonces, en realidad cuentan diferencias en cuanto a lo que es las características económicas. Eso viene a ser una población heterogénea. Por consiguiente, las técnicas de selección de muestra también van a cambiar. Aquí en el curso solamente se les va a enseñar las técnicas de selección de muestra para población homogénea. ¿Está bien? En caso de heterogénea, se requieren ya otros aspectos. Bueno, mencionamos el caso de que para poder entender muy bien el tema de inferencia, usted tiene que reconocer bien la unidad de análisis, ¿no? Ya mencionamos, eso ya se mencionó en el primer día de clase, mencionamos que la unidad de análisis viene a ser elemento de la población. ¿Está bien? Eso es lo primero que tiene que reconocer. Y la población viene de ser conjunto de unidad de análisis, tiene que estar determinado espacio y tiempo. Ahora sí es importante. ¿Por qué? Porque la inferencia va a depender de cómo han definido la población. ¿Ya? Ejemplo, estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, primer semestre de 2018. Por ejemplo, quiero estudiar la característica estatura. Entonces, en este caso, mi unidad de análisis va a ser un estudiante
matriculado en el primer semestre de 2018. ¿Está bien? Entonces, estos términos, es bueno que ustedes los repasen, ya conocen, hemos visto la parte de evaluación teórica que sí lo maneja muy bien. Aparte de lo que es unidad de análisis, aparece ahora un nuevo término, marco de muestreo. El marco de muestreo es clave para poder seleccionar la muestra. Si no tengo marco de muestreo actualizado, va a ser difícil la selección de la muestra. Entonces, el marco de muestreo permite identificar a los elementos de la población, puede ser un listado de personas, relación de viviendas, archivo, un croquis de una determinada comunidad, ¿no? Entonces, este marco tiene que ser completamente actualizado. Un ejemplo de marco de muestreo acá en la Facultad de Medicina viene a ser la relación o el listado de alumnos matriculados en un curso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la clave para poder seleccionar es el marco de muestreo actualizado. ¿Está bien? Entonces, ¿tienen ustedes? Unidad de análisis, población, marco de muestreo. Ahí está, miren. Al momento que ustedes van a definir la población, objeto de estudio, paralelamente, ustedes tienen que ver que van a tener un listado de unidades de la población. Ese listado viene a ser el marco muestreo. ¿Está bien? Entonces, la clave está que este marco muestreo esté actualizado para seleccionar la muestra. Y una vez seleccionada la muestra, lo que van a hacer después es inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Ahora va a depender, ¿no? Va a haber marco muestreo con muestras con poblaciones pequeñas y también el marco muestreo con poblaciones grandes. Ya, eso ya vamos a ver con el tiempo qué afecta en la selección de la muestra. Bueno, también mencionamos el caso de parámetro y estadística, ¿no? ¿Qué era el parámetro? El parámetro era medida de resumen de la población, ¿no? Y dependía mucho de la variable, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía una variable numérica, voy a analizar media aritmética, la media poblacional. Tenemos ejemplo peso promedio, hemoglobina promedio, estatura promedio. Y si tenía una variable cualitativa, mi parámetro era una proporción poblacional o porcentaje poblacional. Tengo proporción de niños que están desnutridos, proporción de niños que están parasitados, proporción de niños que tuvieron solamente lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Bien? Ese es el parámetro. Ahora miren, generalmente este parámetro va a ser desconocido. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer es trabajar exclusivamente con estadísticos. ¿Ya? ¿Cómo van a conocer los parámetros? Para eso se les va a enseñar unas ecuaciones. Hay ecuaciones para conocer el valor de la media poblacional y el valor de la proporción poblacional. ¿Bien? Entonces, por el momento, estos valores del parámetro son desconocidos, salvo que la población sea pequeña, esa es otra cosa, ¿ya? Pero por lo general, son valores desconocidos. La clave está que van a tener que trabajar ahora con estadísticos. Ahí está. Mencionamos que un estadístico o estadígrafo era una medida de resumen de la muestra, ¿no? ¿Bien? Se necesitan entonces todos los datos muestrales para obtener la media o la proporción muestral. Luego aparece otro término. Con el marco muestreo aparece el término error muestral. Miren, dice, se refiere únicamente a la variabilidad entre los resultados de un estadístico de muestras sucesivas del mismo tamaño. ¿Correcto? Acuérdense que ustedes van a tener una población. ¿Bien? De una población, ¿cuántas muestras diferentes se puede seleccionar? Ahora vamos a ver un ejemplo para que sepan qué viene a ser el error muestral. Supongamos, yo tengo una población de tamaño 5, ¿ya? A, B, C, D, Y. ¿Okay? Una población de tamaño 5, ¿correcto? Vamos a suponer que estoy estudiando número de hijos. La familia A me dice que tiene 3 hijos, la familia B 2 hijos, la familia C 0 hijos, ¿ya ven? La familia D dice que tiene 5 hijos, ¿ya ven? Y la familia E también tiene 5 hijos, ¿ya ven?
5 familias para analizar los números de hijos. Si yo tengo esta población y saco un promedio del número de hijos en la población, este promedio, conocido como MU, ¿a qué va a ser igual esta media de hijos? ¿A qué va a ser igual? ¿No? ¿A qué va a ser igual? ¿Qué hago? Va a ser la suma, ¿no? 3 más 2 más 0 más 5 más 5 entre ¿cuánto? 5. ¿Cuánto va a ser la media? 3. ¿Ya? Es la media de la población. ¿Bien? Ahora miren, a usted le dicen, quiero seleccionar una muestra de tamaño 2. Una muestra de tamaño 2. ¿Cuántas muestras diferentes se puede obtener de esa población? El tamaño 5. ¿Cuántas muestras diferentes? A ver. ¿Cómo sería? Una muestra sería A con B. Otro. A con C. Otro. A con D. A con B. A con C. A con D. Otro. A con E. Y hay 4 muestras. Otro. B con C. B con D. B con E, ¿está bien? Otro, C con D, C con E, y finalmente, D. Mire, ¿cuántas muestras diferentes? ¿Cuántos? ¿Cuántas muestras? 8 o 10. 10 muestras diferentes, ¿ya? 10 muestras diferentes, ¿ya? Ahora miren, miren a dónde sale el concepto de error muestrada, de error muestrada, miren. Por ejemplo, en el caso de la muestra primera, A con B, A con B, A con B, ¿a qué va a ser igual la media de hijos? A con B. La media de hijos sería 3 más 2, 5 entre 2, 2.5. La media sería de 2.5 hijos, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el caso de la muestra de E, la media, ¿a qué va a ser igual? 5, ¿se dan cuenta? O sea, en cada muestra se van a obtener diferentes resultados. Entonces, el error muestral, ¿qué viene a ser? Viene a ser la diferencia o la variabilidad, la diferencia entre el valor del estadístico y el parámetro. Entonces, el error muestral E va a ser igual la diferencia entre el valor del parámetro menos estadístico, ¿ya? No se olviden como teoría. Parámetro menos estadístico. ¿Sí? Este es el valor absoluto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la muestra A con B, ¿a qué va a ser igual el error muestral? ¿A qué va a ser igual? A con B. El error muestral. En caso de A con B, sería 3 menos 2.5. ¿Cuánto va a ser igual? 0.5. Eso sería el error muestral de A con B. Y el error muestral de D con E, 2. ¿Se muestra? Hay diferencias pequeñas y diferencias grandes. Eso viene a ser error muestral. ¿Cómo se cuantifica esa variabilidad? Se dan cuenta que hay diferentes resultados. Eso se va a cuantificar con el error estándar, ya que vamos a ver la siguiente semana. Por el momento, solamente tienen que conocer que el error muestral es la diferencia entre parámetro y estadístico. ¿Verdad? Es eso. Muy bien, pero ahora miren, imagínense que estamos trabajando con una población de tamaño 5, ¿no? ¿Qué sería con una población de tamaño 1000, por ejemplo? 1000. ¿Cuántas muestras diferentes se pueden obtener? Ejemplo de tamaño 30, serían millones de muestras, ¿no? Entonces, mire, tengo una población, voy a tener diferentes muestras y de cada muestra se va a tener diferentes medias, ¿no? Ese es el proceso que hemos explicado. Entonces, de cada muestra tengo un resultado, entonces, esa diferencia de la media de la muestra con el valor de la población se conoce como error muestral. ¿Y cómo cuantifico esta variabilidad de resultados? Se cuantifica con el error
estándar. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este es un proceso complejo, no es así tan fácil para poder entender, solamente hay que tener cuidado en la forma de la selección de la muestra. ¿Está bien? Ahora miren, un aspecto importante es esto. Cuando hablamos del muestreo, esta es una tabla de la Universidad de Harvard que siempre presentamos. Hay dos tipos de muestreo: un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. Cuando hablamos de probabilístico, cuando se conoce la probabilidad de que una persona va a ser seleccionada, ese es probabilístico. Tiene como base la estadística frecuentista, ¿no? En cambio, en el muestreo no probabilístico, no se conoce la probabilidad de que el individuo sea elegido. En el muestreo no probabilístico, no hay probabilidades. Depende mucho del investigador en que va a haber selección de la muestra. Entonces, en el muestreo no probabilístico, no se pueden extrapolar los resultados en la población. ¿Ya? Esto también es importante. ¿Ya? No se puede extrapolar. Por lo tanto, no se puede hacer inferencia. Muestreo no probabilístico siempre es sesgo de selección. ¿Ya? Entonces, en resumen, la estadística inferencial solamente se puede hacer con muestreo probabilístico. ¿Ya? Pero lamentablemente hay situaciones donde tenemos que trabajar con muestreo no probabilístico. Lamentablemente, estamos obligados. ¿Ya? Pero lo mejor es muestreo probabilístico. ¿Está claro? Entonces, eso es importante, porque en el probabilístico hay una probabilidad de selección. Cada uno de ustedes va a tener una probabilidad diferente a cero en ser seleccionado. ¿Ya? Entonces, eso se llama muestreo. Ahora miren, estos casos del muestreo probabilístico, como les decía, implica una serie de etapas, ¿no? Ahí dice, ¿no? El muestreo probabilístico se basa en que cada unidad de la población tiene una probabilidad distinta de cero de ser elegida la muestra, ¿no? Entonces, lo más importante es la selección aleatoria, ¿no? El proceso de selección aleatoria es lo que va a pesar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres operaciones básicas que deben conocer el muestreo probabilístico? Es el proceso de selección, cómo se va a seleccionar la muestra, cómo se va a hacer la estimación y cómo se va a determinar el tamaño de la muestra. ¿Okay? El objetivo de hoy día es solamente conocer el proceso de selección y determinar tamaño de muestra. ¿Ya? Entonces, como decía, en el muestreo probabilístico cada persona tiene una probabilidad diferente a cero de ser seleccionada. Hay algo que están colocando, dice, la probabilidad de selección de un elemento para integrar la muestra sin reposición es de n minúscula sobre n mayúscula, población sobre muestra. ¿Se acuerdan? Decíamos que la selección es sin reemplazo, sin reposición. ¿Bien? Entonces, muestreo probabilístico se conoce una probabilidad diferente a cero. La selección es sin reposición y la probabilidad sale dividiendo la muestra sobre la población. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deben conocer ahora en adelante? ¿Cómo se determina la muestra y cómo se hace la selección? Para eso se le entrega una tabla, que es la tabla de números aleatorios, que corresponde a una selección aleatoria de la muestra. ¿Bien? Ahora miren, antes de explicar este proceso de muestreo probabilístico, también es importante que conozcan que es muestreo no probabilístico, como le decía, ¿no? En muestreo no probabilístico no se puede hacer inferencias. Los resultados solamente es para el grupo de estudio. ¿Ya? Dice, se caracteriza por el hecho de que no es posible determinar la probabilidad de que la unidad de la población forme parte de la muestra, ¿no? Entonces, se trabaja con muestras que no son representativas y no se puede hacer inferencia. Por lo tanto, también no se puede cuantificar el error muestral. ¿Eh? Pero hemos visto en algunos proyectos
cuando se le pregunta cómo van a hacer el estudio, definitivamente va a haber situaciones en que se va a tener que trabajar con muestreo no probabilístico, ¿eh? Entonces, miren, no se puede hacer inferencia, ¿eh? Entonces, las clases de las siguientes semanas hasta el final del curso, vamos a asumir que el muestreo es probabilístico, ¿ya? Entonces, esto del no probabilístico ya nos olvidamos. Pero bueno, pero hay situaciones especiales en que vamos a tener que usar esto, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer un trabajo con qué grupos especiales, por ejemplo. ¿Cuándo sería una muestra no probabilística? A ver, grupos de no probabilístico. Por ejemplo, actualmente, según la ley, ya se permite el tratamiento de personas que son tratadas con el famoso jugo de del cannabis, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo puedo hacer un estudio con este grupo que está consumiendo cannabis por efectos preventivos. Eso sería un muestreo no probabilístico. ¿Está bien? Cuando son grupos especiales de personas con una característica, definitivamente es no probabilístico. Ahí no interviene la selección aleatoria. ¿Está bien? Y así aparecen otros casos en medicina. Bueno, nos olvidamos entonces del muestreo no probabilístico y nos vamos de frente a lo que viene a ser la muestra en estudios probabilísticos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una muestra? Primero, por economía. Se ahorran recursos de personal y materiales. Otra ventaja, tiempo. Con una muestra es más fácil ejecutar el estudio. El otro es que a través de una muestra la calidad de información es mejor, ¿no? ¿Dónde se obtienen mejores resultados? ¿En un censo o una muestra? ¿Ah? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde se controlan mejor las condiciones? En una muestra. En un censo, para empezar, hay diferencias de quién obtiene la información, ¿no? El entrevistador, por ejemplo. Ustedes han visto año pasado, el entrevistador podía ser un estudiante de quinto año de secundaria o un profesional. La calidad de la información va a ser igual o no. Definitivamente va a variar, ¿no? Entonces ahí está el problema. Entonces, por eso es mejor una muestra, donde la calidad de información recogida en la muestra es mejor que el censo, ¿no? Entonces, ¿por qué en un censo es muy complejo, ¿no? Entonces, va a ser difícil la capacitación y homogeneizar el criterio de obtención de la información. Entonces, dos ventajas, la parte económica y la parte de la calidad de la información obtenida. ¿Qué más? En una muestra, debe cumplir una serie de características. Primero, debe ser representativa. Representativa. ¿Okay? De hecho, si estamos diciendo que la selección de la muestra, cada integrante de la población va a tener una probabilidad diferente de cero, entonces tenemos que buscar que la muestra esté representando adecuadamente la población. Debe ser viable en el sentido de fácil aplicación y suficiente, ¿no? Recolectar la mayor cantidad posible de información al menor costo, ¿ya? Tres características: representativa, viable y suficiente. ¿Ven? Las tres cosas importantes. Ahora, este criterio de representatividad no es tan sencillo. Una cosa es trabajar con una población, por ejemplo, de tamaño 1000, otra cosa de una población de tamaño 500. Entonces, la representatividad, quién sabe, va a ser más fácil manejar con una población de tamaño 500. Entonces, hay que seguir todavía otros criterios para poder decir que una muestra es representativa, ¿ya? Ahora miren, ¿qué efectos hay que tener en cuenta para lo que es la parte de la selección, ¿no? Entonces, ya tengo la población, ahora ¿cómo hago el estudio con muestra? Tengo que determinar un tamaño mínimo de muestra, ¿no? Entonces, la gran ventaja es que en medicina solamente con las fórmulas estadísticas se va a calcular un tamaño mínimo de muestra, ¿ya? Pero como hacen futuros médicos,
está llevando epidemiología, está llevando metodología, están obligados a revisar esa página web de Sergas. ¿Por qué? Porque en Sergas le va a decir cómo determinar tamaño muestra en estudios descriptivos, cómo determinar tamaño muestra en estudios correlacionales, cómo determinar tamaño muestra en caso control, o estudio de cohorte, o cuando hacen ensayo clínico, o cuando están relacionando variables. Cada fórmula estadística es diferente. Entonces, la ventaja en esta página web, solamente ingresa la población, establece su nivel de confiabilidad, el error muestral, a través de datos anteriores o trabajos anteriores, y automáticamente le sale el tamaño mínimo de muestra. ¿Ya? Entonces, no se olviden revisar, especialmente cuando ya está llevando la parte de investigación epidemiológica. ¿Ya? Entonces, solamente se puede determinar un tamaño mínimo muestra. Entonces, ¿qué necesitamos? Si quiero estimar un tamaño muestra para estimar o conocer una media, por ejemplo, quiero hacer un estudio de anemia y quiero estimar hemoglobina promedio, hemoglobina media, ¿qué necesito? Cuando mi variable es cuantitativa, tres cosas: conocer de antemano cuál va a ser el error muestral, la desviación estándar y el nivel de confianza. Tres cosas, ¿ya? Tres aspectos, ¿no? Error muestral, desviación estándar, nivel de confianza. Nivel de confianza por lo general es 95%. ¿De dónde sale el error muestral y desviación estándar? Sale de los trabajos anteriores. Por eso le dicen, revisen antecedentes. En los antecedentes hay que buscar esa información. Entonces, cuando le preguntan, ¿qué se necesita para estimar un tamaño muestra y conocer la media? Error, nivel de confianza y desviación estándar. ¿Está bien? Bueno, si tienes un programa de video, ya pues automáticamente sale el tamaño mínimo muestra. Ahora, si quieren hacer un estudio de prevalencia, un estudio de con una proporción, pues ¿en qué va a cambiar? Miren, acá hay solamente tres cosas. En estudio de prevalencia necesita también tres cosas: error muestral, proporción esperada y nivel de confianza. ¿De dónde sale ese error muestral y proporción? También de los trabajos anteriores. Estaba leyendo hace poco un estudio interesante donde quieren, dice, determinar prevalencia y factores asociados. Por ejemplo, ese tipo de estudios se le va a preguntar al investigador qué encontró en los trabajos anteriores, cómo fue la prevalencia en el año 2016, 2015, 2014. Ese dato va a ser importante y eso es la proporción esperada. Y el error también se puede determinar teóricamente. Entonces hay tres cosas. Para conocer una media, error, desviación estándar, nivel de confianza. Y para conocer una proporción, error, proporción y nivel de confianza. ¿Está bien? Tres cosas. ¿Está claro? Bueno, ahora ustedes dirán, bueno, pero he mencionado tres cosas. ¿Y dónde está la población? ¿Interviene o no interviene en el cálculo de la población? ¿Qué piensan ustedes? El tamaño de la población. Efectivamente, las fórmulas van a estar ajustadas a la población. Entonces, miren lo que vamos a explicar a continuación. Si quieren ustedes estimar una media, aparte de sus tres elementos, pues se tiene que ajustar en base al tamaño de la población. Ajustar. Esta es la fórmula. N minúscula, muestra, va a ser igual. Z al cuadrado. Z viene a ser el nivel de confianza. Y ese es un valor constante. ¿Ya? Eso sí que se me... Lo que tiene que hacer es aprender de memoria. Si le dicen, quiero estimar un nivel de confianza 90%, Z va a ser igual a 1,64. Al 95, 1,96. Y al 99, 2,57. Ya, eso ya de memoria. Ya, porque a usted se le va a preguntar solamente sus tres niveles de confianza. Entonces ahí tengo tres valores Z. Luego, sigma al cuadrado es la varianza poblacional, objeto de estudio.
Esta varianza generalmente es desconocida, pero ¿de dónde puedo obtener? Revisando trabajos anteriores o realizando un estudio piloto. ¿Ya? Trabajos anteriores o estudio piloto. Y luego tengo el dato del error absoluto, ¿ya? El error muestral, y aparece también N grande, que es el tamaño de la población. ¿Ya? ¿También? Entonces, miren, la muestra está directamente relacionada, este tamaño muestra está directamente relacionada con qué valores: nivel de confianza, varianza y población. ¿Ya? Eso sí, no se olvide, ¿no? El tamaño muestra está directamente relacionado con el nivel de confianza o grado de confianza, varianza y tamaño de la población. ¿No? Ahora miren, en los estudios anteriores muchas veces no le dan el error absoluto. Va a aparecer más, o generalmente van a leer el error relativo. ¿Ya? Entonces aquí hay una regla para poder calcular el error absoluto. Entonces, si dan cuenta, solamente es aplicar la fórmula. Nivel de confianza ya conocen, la varianza, revisando literatura, la población también lo van a conocer, y el error también. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo van a calcular esta fórmula? Esto generalmente, esta fórmula se usa más en los ensayos clínicos. Entonces, para que vean, por cultura estadística nada más, ¿ya? Ahí caíste. Colesterol. Se desea conocer, miren, el colesterol promedio, de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Suponemos que son 1.800 alumnos. ¿Ya? Entonces, mi población es 1.800, N grande. El estudio que queremos realizarlo mediante una muestra, necesitamos calcular el tamaño de muestra, N chiquita, considerando grado de confianza 95%. Entonces, ¿cuánto vale Z? 1,96. Ya está, primer dato. Resultados de estudios anteriores, o preliminares, dicen, se encontró que la media del colesterol era 210, desviación a estándar 30, pues ahí puede salir el valor de la varianza. Acuérdense que S al cuadrado es la varianza, y el error relativo 6%. ¿Eh? Entonces, miren lo que van a hacer. Por definición, el error relativo va a ser igual al error absoluto sobre la media por 100. ¿Ya? Eso sí, no se olvide. El error relativo es igual al error absoluto sobre la media por 100. Entonces, lo que se tiene que hacer es despejar en. Entonces, en este caso, no se olviden que el error relativo es igual al error absoluto sobre la media por 100. ¿Ya? Si usted le da que el error relativo es 6%, tiene que calcular entonces esto, ¿no? 6, ¿está bien? Entonces, lo que tiene que hacer es hacer la multiplicación, ¿no? Error relativo por la media, ¿ya? Entre 100, ¿no? Entonces, hago a la operación, el error absoluto me sale 12,6, ¿ya? Porque el error relativo me da que es 6%. Multiplicando por la media 210, me sale que el error absoluto es 12,6. La varianza, sigma al cuadrado, es igual el valor de S al cuadrado, 30 al cuadrado. ¿Está bien? Y me voy a la fórmula, está bien, Z cuadrado, 1,96 al cuadrado, o la varianza 30 al cuadrado, o la población 1800, abajo, error al cuadrado, 12,6, por N menos 1, 1799, más Z cuadrado, 1,96 al cuadrado, por la varianza. ¿Ya? Y operando me sale que N minúscula es igual a 22. ¿Qué me está diciendo entonces? Que para hacer ese estudio, para conocer el colesterol promedio, necesita un mínimo de 22 estudiantes. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, solamente es aplicar la fórmula, ¿no? Si me he hecho el nivel de confianza, 95%, de frente 1,96. ¿Qué más? Me dan por estudios anteriores que el valor de la desviación estándar es 30, entonces levanta al cuadrado, va a ser la varianza, 30 al cuadrado.
¿Qué otra información? Me han dado error relativo, 6%. Lo que hago es despejar con la fórmula el error absoluto y me salió 12,6. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es para estudios de una población. ¿Ya? Entonces, ese es para el caso de una media. Bueno, normalmente en pregrado, en su tesis, o su proyecto de tesina, va a aplicar más esta fórmula, porque es más fácil, de una proporción. Miren que es casi igual, solamente cambia la varianza, ¿no? Dice, n va a ser igual z cuadrado, p por 1 menos p por n, la población, debajo, error al cuadrado por n menos 1, más z cuadrado por p y por 1 menos p. ¿Está bien? Entonces miren, n grande, tamaño de la población. Z es el nivel de confianza que ya conocen. P es la proporción de unidades que poseen atributos de interés en la población. Es la proporción esperada. 1 menos p es su complemento. E viene a ser el error absoluto o precisión de la estimación. Normalmente ese valor P es 0,05. ¿Ya? Si usted no le da el P, automáticamente pone 0,05. ¿Ya? Pues ahí está. Voy a pedir esta pregunta con trampa, ¿no? Si no dan el dato, automáticamente el error es 0,05. Entonces, ¿cómo se conoce esta proporción? Nuevamente, hay tres vías. La proporción esperada se puede conocer por tres vías. Estudios anteriores, lo que se hace generalmente, estudio piloto, o asumo que P es igual a 0,50. ¿Ya? ¿Por qué 0,50? A ver, si lanzo la moneda, ¿cuántas probabilidades tengo? Si lanzo la moneda, ¿cuántos resultados tengo? 2. 0,5, 0,5. Estado de salud de un paciente, ¿es sano o enfermo? Dos posibilidades, 0,50, 0,50. Entonces, tengo tres posibilidades. Estudios anteriores, estudio piloto, o asumo que el valor de P es 0,50. El error absoluto también sale de la literatura. Pero si no le dan, asumen que también es 0,05. ¿Por qué? Ahora te dirán por qué. Porque normalmente el nivel de confianza es 95%. Si el nivel de confianza es 95%, ¿cuánto va a ser el error que voy a cometer? 5%. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay un ejemplo para que vean cómo se usa el caso de la proporción. Ahí está. Miren, dice acá, conocer la proporción de estudiantes que fuman cigarrillos en la Facultad de Medicina. Número 1800, la población. El estudio se realizará mediante una muestra. Calculamos el tamaño de la muestra considerando, miren, ¿eh? Grado de confianza 95%, Z va a ser 1,96. Listo. Estudios preliminares, se ha determinado que la proporción de alumnos que fuman cigarrillos es 0,30, P es 0,30. El error absoluto, en este caso, va a ser 0,05. Ahí está. Coloco los valores, 1,96 al cuadrado, por P 0,30, 1 menos P 0,70, la población 1800, el error 0,05 al cuadrado, N menos 1, 1800 menos 1, más Z cuadrado 1,96, por P 0,3 y su complemento 1 menos P 0,7. ¿Cuánto me sale la muestra? 274. Entonces se requiere un mínimo de ¿cuántos estudiantes? 274 estudiantes. ¿Está bien? Esas son las dos fórmulas. Entonces miren, lo que queremos hasta el momento es que sepan utilizar las dos fórmulas. ¿Ya? Las dos fórmulas. Ahora miren, usted está llevando epidemiología. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿y si quiero hacer estudio caso control y de cohorte, qué fórmulas utilizo? Hay fórmulas especiales que son muy complejas, pero afortunadamente ya existen programas estadísticos
Pero miren, por teoría, solamente queremos que sepan lo siguiente. Antes, ¿qué pasa si ustedes no le dan la población? Supongamos que trabajan con poblaciones infinitas. Entonces, olvidamos n grande y miren cómo se... la fórmula cambia, ¿no? En caso de la media y en caso de la proporción. Cuando ya ignoro la n, la fórmula es más sencilla, ¿no? La muestra, en caso de la media, es z cuadrado, sigma cuadrado por sobre r cuadrado. Y en proporción, z cuadrado por p, por 1 menos p, sobre el error cuadrado. Cuando no se conoce la población. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora bien, como decía, ¿qué necesitan para hacer estudios caso control? A ver, ¿cuál es la medida de riesgo de un caso control? ¿Cuál es la medida de riesgo? ¿Caso control? ¿Riesgo relativo o odds ratio? Odds ratio. Listo. Entonces, de todas maneras, para poder determinar estudio caso controles, se le va a pedir tres cosas. Primero, hay que conocer dos de los siguientes parámetros, lo que le están pidiendo, ¿no? La probabilidad prevista de exposición para las personas con la enfermedad, la probabilidad prevista de exposición para las personas con la enfermedad, o la probabilidad prevista de exposición para las personas sin enfermedad, o la razón de probabilidad prevista, el valor OR. ¿Está bien? Es eso. ¿De dónde saco esa información? Estudios anteriores. Nivel de confianza ya conocen, y luego el error, que es la precisión relativa. Es igualito. Entonces solamente tengo que conocer los parámetros, ¿no? La probabilidad de exposición en las personas con la enfermedad, la probabilidad de exposición para las personas sin enfermedad y la razón OR. ¿Ya? Entonces hay que conocer dos de los siguientes parámetros. Nivel de confianza y la precisión viene a ser el error muestrado. ¿Ya? ¿Está bien? Como le decía, la fórmula matemática es muy compleja, eso no es necesario. Todavía no. A medida que están avanzando el quinto año, van a empezar a aplicar. Por el momento solamente teoría. ¿Ya? Tres cosas. Entonces, lo más importante, en el estudio de casos y controles, vamos a trabajar con la razón OR. ¿Ya? Ahora bien, en estudios de corte, ¿qué va a pasar? En estudio de corte, ¿cuál va a ser la medida de riesgo? Doble R, ¿no? Riesgo relativo. Ahora miren, el riesgo relativo, ¿qué necesita? Solamente teoría, riesgo relativo. A ver, miren, debe conocer dos de los siguientes parámetros. Miren esta vez, probabilidad prevista de enfermedad, anterior a la exposición, probabilidad prevista de enfermedad en las personas expuestas al factor. Otro, probabilidad prevista de enfermedad en las personas no expuestas al factor, el valor del riesgo relativo previsto, nivel de confianza y la precisión o error muestra. ¿Ya? ¿Bien? Solamente teoría. No hay nada de aplicación. Todavía no. ¿Bien? Entonces miren, en el caso de estudios de caso control, ¿qué nos interesaba? La probabilidad de exposición, ¿no? En el caso de cohorte, la probabilidad de enfermedad, nivel de confianza y la precisión. ¿Está claro? Entonces solamente es diferenciar qué probabilidad están analizando. ¿Ya? ¿Está bien? En estudios casos y controles es la probabilidad de exposición. Acá, en cohorte, es la probabilidad de enfermedad. ¿Ya? Bueno, entonces eso queda solamente como teoría, ¿ya? No se preocupen, todavía es necesario. Selección de muestra, esto es lo más importante. Ustedes dirán, ¿para qué no se ha entregado la tabla? Que se la ha hecho llegar. Hay dos formas de selección de muestra que es importante conocer. La selección aleatoria y la selección sistemática. ¿Ya? ¿A quién le falta la tabla? A mí, en su tablita. Miren su tabla. ¿Cuántas columnas tiene? Bueno, ya la tabla está enumerada. ¿Cuántas columnas tiene la tabla?
Eso sí tienen que manejar. ¿Ah? ¿Cuántas columnas? Aquí dice la tabla. Empieza con el número 1. Esa es la primera columna. En cada cuadrante, ¿cuántas columnas hay? Cada cuadrante, ¿cuántas columnas hay? 5, ¿no? A ver, total de columnas. Están numeradas, ¿no? En cada cuadrante dice 5, 5, 5, 5. ¿Cuántas columnas hay? 7, no. 70. ¿Sí o no? Están numeradas, hay 70. ¿Cuántas filas? No. ¿Total de filas? 35. Vamos a ver. Miren bien. Miren bien. Esta tabla sí es importante. Ahí está. Bien. Entonces, miren. Cada columna ya está indicada, ¿no? Miren. Empieza acá. Número 1. Este uno viene a ser la primera columna. Segunda columna. Tercera columna. Cuarta y quinta. Pues está numerado. Sexta columna. Séptima, octava, novena, décima. Entonces, ¿cuántas columnas tengo? 70 columnas, ya, no se olviden, 70 columnas. Filas, 35 filas, ya, es una tabla pequeña, 70 por 35, ¿eh? Entonces, si usted le dice, tengo una, vamos a suponer, tengo una población N grande de 150, y le piden seleccionar una muestra de tamaño 10. ¿Qué van a hacer? Lo primero que tienen que hacer es analizar cuántos dígitos tiene la población. El tamaño de la población. ¿Cuántos dígitos? ¿Cuánto? ¿Cuántos dígitos tiene el tamaño de la población? 3. Muy bien. Entonces lo que van a hacer es seleccionar las 3 primeras columnas. ¿Ya? Entonces sería, empieza con 1, el siguiente, 0, y el siguiente, 4. ¿Qué número se forma? 104. Entonces, ¿eso qué significa? El marco muestral de la población está enumerado del 1, el 2, hasta el 150. ¿Sí o no? El marco muestral. Entonces, si el primer número me sale 104, ¿selecciono o no? ¿Está incluido? La primera selección, 104. Siguiente. ¿Otro? 94. ¿Está incluido? Sí, está incluido. 94. Siguiente. 103 también. Siguiente. 71 también. Siguiente. 23 también. ¿Qué más? 10. Ya tengo ya 6 números. Otro, 70. ¿Qué más? 24 también. Siguiente, 7. ¿Qué más? 50. Y 24, 7, 53. Ya está. Ya completamos, ya está. 10. 2, 4, 6, 8, 10. Los 10 grados. A usted la va a pedir solamente 10. ¿Está bien? Salió. Vamos a ver. Vamos a comprobar si hemos acertado. Entonces, miren. Vamos a ver. Muestreo probabilístico. Ustedes van a tener el muestreo aleatorio simple, lo que hemos explicado hace poco, con la tabla de números aleatorios. Luego tenemos el muestreo sistemático. Con índice aleatorio, que también vamos a explicar, el estratificado y el conglomerado. A ver, acá una aclaración. Teoría.
El muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático se trabaja para poblaciones homogéneas. ¿Ya? Poblaciones homogéneas. El aleatorio simple y el sistemático. En caso de poblaciones heterogéneas va a ser estratificado y conglomerado. Poblaciones heterogéneas. ¿Está bien? Entonces, homogéneas, aleatorio simple, sistemático. Heterogéneas, estratificado y conglomerado. ¿Está bien? ¿Qué más? Hay también un criterio. Si usted tiene una población homogénea pequeña, población homogénea pequeña, por ejemplo, menor a 400, población homogénea pequeña, recomendable aleatorio simple. Si tiene una población homogénea grande, sistemático, más de 400. Si tienen ustedes una población heterogénea pequeña, estratificado. Y población heterogénea grande, conglomerado. ¿Ya? Repito, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Entonces, población homogénea pequeña, aleatorio simple. Homogénea grande, sistemático. Heterogénea pequeña, estratificado. Heterogénea grande, conglomerado. ¿Está bien? Entonces, ya ustedes conocen el muestreo aleatorio simple, que solamente consiste en usar la tabla de nombres aleatorios y seleccionar a los integrantes. Ahí está, lo que explicamos. ¿Bien? Se aplica cuando presentas homogéneo, ¿no? ¿Está bien? Miren la probabilidad de aleatorios simples N, tamaño muestra sobre población, y ahí está el ejercicio que hemos hecho. Una población de 150 y tengo una muestra de 10. La probabilidad es 1 sobre 15, ¿no? Hemos buscado números aleatorios en la tabla. Ahí está los números seleccionados. 104, 94, 103, 71, 23, 10, 70, 24, 7, 53. ¿Ya? ¿Listo? Es eso. Muestreo aleatorio simple. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué consiste el muestreo sistemático? En el sistemático necesita seleccionar una muestra usando un intervalo. Ese intervalo es lo que tienen que calcular. Ahí está. Acá hay una corrección. Es población finita homogénea, grande. Debe ser una corrección. Entonces, miren, ¿qué es lo que necesita? Necesita seleccionar un intervalo de muestreo. Ese intervalo usted tiene que calcular. Se expresa con la letra K. Divide la población sobre la muestra. ¿Ya? Población sobre la muestra. Siguiendo el mismo ejemplo, supongamos que tengo una población de 150 y me piden seleccionar una muestra de 10. ¿A qué va a ser igual el intervalo? 15, ¿no? Listo. 15. Me está diciendo que voy a seleccionar la muestra en un intervalo de 15 elementos. 15 elementos, 15 elementos. El problema es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Con qué número? Entonces, ese número que vamos a utilizar, ese número se llama arranque aleatorio, va a ser entre 1 y 15, ¿ya? Pero como ustedes están dando examen en forma objetiva, ese número aleatorio o arranque aleatorio se le va a dar, ¿ya? Se le va a indicar. Entonces, en este caso, supongamos que le dicen que entre 1 y 15 voy a seleccionar el 8 como punto de inicio, ¿ya? Ese número se le va a dar. Entonces, 8 es el primero seleccionado. O también se puede seleccionar al azar. Entonces, si 8 es el número seleccionado, ¿cuál va a ser el siguiente? ¿Qué hago? A 8 le sumo el intervalo, que es 15. 8 más 15,
23. ¿Qué más? El siguiente. A 23 le sumo. No, el intervalo. 15, sería 38. A 38 le sumo 15, 53. Le sumo 15, 68. Y así sucesivamente hasta completar los 10 primeros. ¿Ya? Entonces, este valor de arranque se le va a dar porque ustedes están dando una prueba objetiva. Porque si ustedes cada uno selecciona al azar, va a ser, vamos a complicar. Entonces, este número de inicio siempre se le va a dar. Entonces, ¿qué van a hacer? Suman el valor del intervalo, 15, 8 más 15, 23, más 15, 38, más 15, 53, y así, 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 hasta completar la muestra, en este caso, el tamaño 10, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, no sabía, aleatorio simple, con la tabla de números aleatorios, y sistemático, sistemático con intervalo de muestra. El arranque se le va a dar, y generalmente es aleatorio. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?